El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó que la bancada de la oposición en la Asamblea Nacional no apoyara las medidas económicas que promulgó el pasado miércoles. Estas aseveraciones tuvieron lugar durante la activación del motor farmacéutico, al cual se le dará, según el jefe de Estado, suma importancia en la asignación de divisas. Lamento mucho la opinión, y así la califico, egoísta, sectaria, politiquera y mezquina de la oposición y de la derecha venezolana. La lamento. Y yo, que soy un hombre de palabra, guardaré para mis memorias las mentiras que ustedes trataron de hacer llegar en los últimos días. De que el diputado tal, el partido tal de oposición, el partido tal, están dispuestos a acompañar al presidente de la República en las decisiones que hay que tomar en materia de sistemas de cambio, en materia de hidrocarburos internos, de gasolina y otras materias. Yo le dije, yo las voy a tomar con ustedes o sin ustedes. Ojalá fuera con ustedes, pero sé que no tienen palabra y no tienen aquello que hay que tener para tomar decisiones por este país. Yo las tomé, las asumo y agradezco el apoyo del país y lamento mucho la mezquindad, el egoísmo y el sectarismo politiquero. Lo lamento mucho. Con la presencia de 52 representantes de la industria farmacéutica, el primer mandatario nacional giró instrucciones de activar un plan de emergencia y de crear una línea directa para atender los casos de personas que requieran medicamentos por enfermedades crónicas. Yo le acabo de decir, como estamos en una situación de emergencia, hay que crear mecanismos de emergencia. Le he dicho a la doctora Luisana Melo que al salir de aquí inicie una campaña para atender de manera emergente los casos de medicamentos que no están llegando por distintos motivos, aunque los estamos produciendo y uno los ve allí, y tengan una forma de atender a aquel compatriota que necesita el antihipertensivo y no lo ha conseguido donde antes lo conseguía. Emergencias, emergencias. Durante el acto se firmó un convenio con la empresa india Dr. Reddy's para el desarrollo de la industria farmacéutica nacional y el apoyo en la fabricación y distribución de medicamentos en todo el país.